cuestiones que me van a permitir meter manos, si queréis. La primera es, cuando decimos, en este caso, que estamos un poco demasiado centrados en el asunto del pluralismo franquista. Podemos seguir por ahí, pero después la pregunta sería, ¿por qué el urbanismo franquista es un urbanismo volitivo, el acto de poder que construye un algo, y no el urbanismo que se construye durante el periodo franquista, quizá fuera del régimen de regulación o con digamos, la omisión del régimen, intencionada incluso en el tiempo? La otra cuestión que yo creo que podemos salir, y esto es un poco más lejos, es esta cuestión de los conceptos que nos reunía aquí sobre la posibilidad, con las condiciones, de una historiografía del urbanismo en Europa en el siglo XX. Pero yo creo que podríamos considerar todos los términos del enunciado. Primero, Europa. ¿Es que Europa justifica los fenómenos urbanísticos europeos justifican una especificidad? ¿Es un territorio pertinente para estudiar la historia del urbanismo? O, a lo mejor, en el sentido que decía antes Alfonso, los modelos son transnacionales mucho más allá del continente europeo. Esto lo hemos discutido un poco antes. La segunda cuestión es del siglo XX. ¿Y qué es el siglo XX en historia del urbanismo? ¿Cuándo empieza y cuándo acaba el periodo histórico que podríamos identificar con algunas de las tendencias que se han expresado? La otra cuestión es, ¿y urbanismo? ¿O urbanística? Por ejemplo, cuando Marx hablaba de las antologías, para mí es evidente que las antologías suelen ser un producto relacionado con la construcción de la historia del pensamiento urbanístico, no necesariamente de la materialidad de los fenómenos urbanos. Y la cuarta cuestión sería la historia. Estamos en España, y la historia del urbanismo en España generalmente no la han hecho historiadores, sino que la han hecho arquitectos, geógrafos, urbanistas. Marx ha introducido la cuestión, ¿qué significa o qué puede significar que la historia se haga sin historiadores? Y al revés, ¿qué ha significado cuando los historiadores han introducido, cómo quizá han arrastrado cierta dificultad para entender los procesos que son estrictamente espaciales y que no son fácilmente descubribles más allá de las fuentes escritas? Y ahí os puedo. Yo quiero retomar por lo que he dicho antes. La plata escala me parece que hacía exactamente lo mismo que lo que decir. O sea, estamos hablando de historia del urbanismo europeo del siglo XX. Antes preguntémonos por qué estamos hablando de historia, por qué estamos hablando de Europa, por qué estamos hablando del siglo XX. De otra forma, de qué manera ese tipo de decisiones o el diseño, si queréis, de la estrategia incorpora una serie de premisas que no deberíamos estar interrogando de forma preliminar ahora que estamos empezando este proyecto. O sea que no creo que sean preguntas. Yo realmente había planteado las preguntas, así que ahora me veo obligado a hacerlas. Ya las has hecho. Pero un poco mezclando, ¿por qué historia significa por qué elegimos apoyarnos? Utilizar la historia en vez de otras disciplinas, y ojo, porque yo estoy entendiendo aquí la historia como una especie de herramienta de acompañamiento, o de arma de acompañamiento, porque soy arquitecto urbanista, y como dice María, aquí normalmente la historia del urbanismo la hemos hecho desde dentro de la disciplina. ¿Por qué recurrir a la historia? En mi opinión, porque es una herramienta tremendamente poderosa para construir un discurso a través de narraciones que puedan utilizar para adquirir la materialidad del pasado, para construir un discurso como esto orientado al presente y esto orientado a la acción. O sea, para mí historia como historia del presente y como historia además política, si queréis en ese sentido claramente instrumentalizarla políticamente, porque otro se sería discutir qué tipo de modelo político. ¿Por qué Europa? Cuando estamos acotando los marcos geográficos de esa manera, porque entendemos que hay, si queréis, ciertas economías políticas de la formación territorial, ciertas divisiones espaciales del trabajo, ciertos modos de regulación que asociamos a ciertos contextos geopolíticos. ¿Por qué Europa y no, como se comentaba antes, por qué Europa y no el arco atlántico? ¿Por qué Europa y no, en nuestro caso, el mundo iberoamericano? ¿Qué tipo de efectos estamos intentando producir con esa selección? Y como tú dices también, ¿dónde empieza y dónde acaba la Europa? En Europa entra el mundo colonial y poscolonial también,
estaba presente en los textos que nos ha mostrado la mano, estaba presente, porque nosotros parece que estamos teniendo bastante relevancia en la Europa, incluso en la Europa continental, ni siquiera parece que Gran Bretaña esté dentro de Europa, o al menos escandinavo, si queréis, ¿no? Que también es. Y luego, porque el siglo XX, de nuevo, y estoy haciendo todas estas preguntas porque yo, el trabajo historiográfico que he hecho, no se ciñe al siglo XX, no se ciñe a Europa, así que a lo mejor me estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Estoy prestando atención a otro tipo de procesos o a otro tipo de conexiones, si queréis, espaciales. ¿Por qué el siglo XX y no, como decía Alfonso, la historia del capitalismo o la historia de la modernidad? Y de nuevo, ¿dónde empecé a terminar el siglo XX? ¿El siglo XX es el corto siglo XX? ¿La primera guerra mundial para la caída del bloque soviético? ¿Es un largo siglo XX que nos obliga a entrarnos atrás varios siglos para poder comprenderlo y además en el cual todavía estaríamos? Si yo tuviera que dar una respuesta, yo diría: la elección de la historia, estoy completamente de acuerdo, la elección de Europa me parece que tiene que ser parte de un contexto de un proyecto de investigación más amplio, el cual no es más solo Europa. Europa forma una parte estratégica de ese proyecto, pero es inevitable incorporar también Estados Unidos y el mundo colonial y postcolonial. Y sobre el arco temporal, yo personalmente diría, yo creo que hace falta duraciones todavía más largas. O sea que, me parece que producimos mucho más sentido si hacemos una historia del impacto del capitalismo sobre la ciudad que si nos ceñimos a un sitio en particular. ¿Qué significa el impacto del proceso industrializador no solo sobre la ciudad, sino sobre el impacto de las relaciones territoriales, etcétera? Así que yo, por añadir todavía un poco más de polémica, que ya había bastante cuando nos preguntamos, por añadir un poco más de polémica, diría, bueno, ¿qué pasa si miramos, por lo menos a la hora de configurar este proyecto, si lo estamos haciendo, trazando los límites y queréis que se fueren, ¿no? Mirando desde fuera a los límites interiores de eso que estamos intentando perfilar. Y no sé si lo tengo esto todavía complicado. Yo creo que Max quería antes haber contestado algo que le he interrumpido, que no. Diferentes cosas. Primero que todo, hay algo muy pragmático. ¿Por qué el siglo XX, el urbanismo europeo del siglo XX, ha sido denominado nuestro proyecto de doctorado? Bien pragmáticamente. Segundo, Europa no es una construcción académica. Eso lo insinúas tú. No. Europa es realmente, tú comenzaste diciendo, y te doy toda la razón, hay economías espaciales, hay una división del trabajo, pero hay también efectivamente una interrelación, una fortísima interrelación disciplinar dentro de Europa. Por supuesto que también podríamos integrar Brasil, por ejemplo, pero, digamos, ¿dónde vas a mirar entonces? Primero que todo, les pido que contesten a mi crítica esa reducción de Europa. Yo digo, ustedes dicen, o sea, los países dicen Europa y no se refieren a Europa, están hablando de los países que conocen. Ahora, por favor, digan también algo sobre eso. Y no me pongan en cuestión, digamos, por supuesto que siempre se puedo poner en cuestión por qué solamente Europa. Ah, ni siquiera eso existe. Es un objeto real, el urbanismo europeo. Yo no digo el urbanismo en Europa. El urbanismo europeo, y lo ha hecho también mi colega Harald Concha, lo estamos haciendo nosotros sobre el pueblo de Mozambique, que ha realizado Ceuta, es también urbanismo europeo, mientras fueron colonia. Y por supuesto que eso es parte de nuestro tema, pero la idea es de que hay algo específico en Europa y que ustedes no pensarán de que la ciudad europea como concepto, como tipo ideal, es algo que solamente existe en textos abstractos. Hay realmente ciertas características del desarrollo espacial, en Europa. Yo, por ejemplo, postulo de que en ningún otro continente, ni en Asia, ni en África, ni en las dos Américas, ni en Australia, hay tal coincidencia en que el desarrollo espacial
espacial debe tener un regulamiento público, sea así o asá. Y eso para mí es algo bien importante. Otra cosa, el urbanismo no es solamente, pero es principalmente un producto europeo. Y no es un producto norteamericano, que también haya habido cosas importantes allá, por supuesto. El urbanismo del capitalismo es un urbanismo europeo. Aparte, hablar del capitalismo significaría dejar de lado una parte importante del continente. Quizás ustedes pueden estar seguros aquí de dejar de lado a Eslovaquia, por seguir con Eslovaquia y con Bulgaria. Si ustedes cruzan lo que antes era la frontera entre los dos Alemanes, se van a encontrar con otro urbanismo. Fueron 40 años de transformaciones profundas de las ciudades que nos hicieron bajo el sistema capitalista. Otra cosa más, las continuidades y las consecuencias. Primero que todo, por supuesto que han habido esas continuidades. Incluso, bien divertidas a veces, mucha gente piensa que los nuevos ministerios son franquistas. Por ejemplo, o la Ciudad Universitaria de Madrid, por supuesto, es un estupendo ejemplo de ese continuismo. Pero, Charlotte, tú no pienso yo de tú realmente, en serio, quieras definir urbanismo solamente como forma. ¿Cómo fue implementado el proyecto urbanístico bajo dictaduras? Incluso el mismo Marrero, pues si hablamos de renovación urbana, también en Alemania la renovación urbana empieza con los nazis, pero no solamente con otra función social, sino también con otros contenidos. El centro de Berlín, de Berlín-Mitte, el centro que estaba en Alemania Oriental, es posible que hoy esté tan vacío, aunque defendamos eso, yo defiendo por lo menos esos grandes espacios. ¿Por qué? Porque a los propietarios judíos se les asesinó y o por lo menos se les expropió cuando se dieron al canto. O sea, la manera en que se realiza el urbanismo es importantísima. Yo postulo de que las condiciones de producción de urbanismo son por lo menos tan importantes para entender su génesis como su materialidad. Y a eso voy. Y que se exagere lo de la política, yo pienso que no, justamente no se habla generalmente de las condiciones de producción y que no son solamente económicas. Y Alfonso, me parece, estamos aquí debatiendo, me parece una posición algo economicista la tuya, es decir, capitalismo. Perdóname, yo, porque sobre eso soy chileno, y en Chile hubo, bajo, en los años 60, bajo la democracia cristiana, algo así. Después bajo Allende, después bajo la dictadura, hubo modelos de todo capitalismo, hubo incluso modelos urbanos muy parecidos, sin embargo, con una función muy diferente. O sea, tú no puedes decir de que basta solamente que haya capital, hay inmensas diferencias entre un gobierno parlamentario y una dictadura, más aún si esa dictadura impone un modelo neoliberal. Así que el capitalismo es demasiado poco. No niego eso. Niego en absoluto que prevalece en mí la posición economicista y que abogo por la formación de la ciudad desde el punto de vista de una entidad espacial que se mueve por la renta urbana, la producción urbana. No niego esa posición, por lo menos tengo la posición. No sé si me voy a negar, pero por lo menos tengo la posición. Sí, niego, a veces me siento incómodo con esa posición, pero sé que es la que me puede llevar a modificar mi punto de vista y a enriquecerlo. Pero no niego, nadie me puede negar que tengo una posición clara, contundente, rigurosa, inapelable, digamos, porque tenemos un acuerdo con la tengo. Vamos a ver. Es que hay muchas confusiones aquí en todo esto. Hablar del planeamiento, dice que es una cuestión europea. No sé, no lo pondría en duda. Es una cuestión europea, claramente. Yo creo que el planeamiento, en su versión más vinculada a la supresión del capital, es un punto americano. El planning como tal ha nacido de Estados Unidos. Pero con permiso de Inglaterra, pero el planning como un producto, digamos, disciplinar que entiende del proceso de proyecto, construcción, desarrollo de la ciudad, es un punto americano. El gran plan de referencia que tenemos es un plan de Washington. Además, es un plan del siglo XVIII. Y es un plan ya, aunque está hecho por una persona educada en Francia y, digamos,
atento a la mirada de todo lo que tiene que ver con el mundo aristocrático, como era Lanfranc. Sin embargo, fue capaz de hacer un plan que ya apuntaba hacia comportamientos que se preveían con respecto a la ciudad, que iba a comportamientos vinculados a radical. Y Washington no es la trama, no es la trama esta regular y la otra diagonal que se apunta, no, no. Ahí hay un planteamiento de que una ciudad tiene que proyectarse en el marco de un proceso. Lanfranc es de la primera persona que dice, no, el plan no es una cosa acabada, no es una forma que haya que anticipar y a la que tiene que llegar hacia no, el plan es un proceso. Y cuando plantea esas líneas diagonales que unen los puntos estratégicos del territorio de Washington, ¿no? Del Estado, ¿no? Y cómo esas líneas están planteadas como ejes directrices del futuro desarrollo que no sabe cuál va a ser. Él se opuso claramente a lo que planteó Jefferson, que eso era un analista, un hombre que no sabía lo que tenía que trabajar. Llegaba a un fan y le pone los puntos sobre la silla. Pero yo creo que es el primer plan que luego se tronca con el movimiento para la ciudad bella, luego con el city planning. Creo que hay una trayectoria que hace, a mí me hace pensar, con todas las dudas que tengo que hacer, ¿no? Que el planning es un producto mental, ¿no? Más que lo veo. Bueno, plantea como hipótesis. Y luego, en Europa, por supuesto, tenemos en España, en Perú, hay algunos de verdad, porque son unos cuantos años después, ¿no? Pero yo creo que en ese punto, digo, por último, la confusión de la pintura existiendo, ¿no? El pensamiento confuso de ese tipo. Este es uno de ellos, yo creo que hay que ir aclarando cosas, ¿no? Yo te pongo te complejo esto, porque yo lo planteo como hipótesis, yo creo que el plan es una cuestión seguramente analizada y que tiene su origen en 2018 y que después ha seguido funcionando hasta. Me parece, yo no sé si alguno me puede corregir, pero a mí me parece. Destacarse de lo que ocurrió en el siglo, que quieres
sacarse del siglo XIX, ¿no? Que existe el siglo XX, primeramente como proceso de distinción asumida del siglo XIX, que es una especie de momento de que se concibe como momento de premodernidad. Y luego, una historia bastante decepcionante, es una especie de sucesión de desilusiones que corresponde al enfrentamiento con una realidad política, evidentemente, pero económica. Hemos hablado de la política y de la experiencia de las guerras, porque yo creo que no se puede separar tampoco la experiencia europea de las dictaduras de la de las guerras. Son dos cosas muy ligadas a una época. Yo creo que los urbanistas lo han entendido más bajo esta línea, que es la guerra. Económicamente, o sea que no hay que olvidar lo que fue las crisis económicas de los años 20 o de los años 29 en la conciencia europea. Y yo creo que es una cosa muy. Es una quiebra también, o sea que tiene unas consecuencias muy fuertes sobre las ideas del principio del siglo. Y yo creo que de esta historia no dejamos hasta casi ahora de salir con dificultad. O sea que la ruptura con el movimiento moderno de los años 70, 68, todavía, el fin de las dictaduras, de las dictaduras un poco prolongadas, como fue en el caso del franquismo en España, o la caída del rideau de fer, la salida del productivismo, del urbanismo de productivista, que fue muy ligada, me parece, simplemente, que ahora estamos cuestionando realmente lo que es la cuestión del medio ambiente, del porvenir, del planeta. Entonces, yo creo que nos obliga a distanciarnos ahora mismo de este siglo XX, que ya nos parece bastante. Ya está un poco lejos. Y pues es una especie de no sé, drama colectivo en toda esta aventura. Solamente quería contestar sobre estos límites cronológicos, porque un siglo tiene un significado. Bueno, los historiadores han hecho muchas críticas sobre las periodizaciones, lo que supone. En la concepción de la historia, una organización siglo por siglo, qué tipo de representación del porvenir de la historia humana esto introduce. Hay que saberlo. Yo creo que no nos impide plantearlo como un sistema de hipótesis. Estoy de acuerdo con eso, o sea, pienso que es lo primero que se ha hecho. Pero bueno, quería volver al tema de historia y de la periodización. Bueno, es que periodizar es como un deporte profesional de los historiadores, ¿no? Decir, bueno, no, en realidad la ruptura está bien, es en 1880 o 1914, o bueno. Periodizar es dar una teoría, ¿no? Y las teorías son para debatir, entonces yo no estoy en este programa directamente, pero creo que hay que quedar abiertos sobre, o sea, no hay que dar la definición cerrada del siglo XX, porque dando una definición cerrada se decide ya una teoría sobre lo que es que no creo que este programa tenga una teoría sobre el siglo XX, o sea, que tiene, pero bueno, eso es una cosa. Y la segunda cosa que quería decir es relativa al uso de la historia que habló Álvaro y que está en el centro, ¿no?, de este programa.
obviamente, no voy a decir que no me parece importante, como historiadora, el hecho de considerar la historia para entender el humanismo. Pero quería comentar una cosa, que los usos de la historia fuera de los historiadores, y el humanismo es un caso, o sea, hay dos formas de usar la historia y pensar la historia. Y muy a menudo los usos que se hacen por no historiadores es un poco la historia como repertorio de ejemplos, ¿no? O sea, el urbanismo moderno, el urbanismo de no sé qué, de las dictaduras, de los grandes conjuntos, como son los polígonos, ¿no? Y yo creo que hay otra forma de considerar historia para hacer historia, para hacer urbanismo, que no es como un repertorio de experiencias, ¿no? De ejemplos, sino pensar la ciudad como la materialización, la cristalización de una historia larga. Y me parece mucho más interesante. Nosotros tenemos que apostar por una de ellas.
la que creamos que es la más conveniente. Entonces, lo decía antes, empezaba con Carlos, que hizo una tesis estupenda, que se puede resumir en que planteó el análisis una serie de hechos urbanos territoriales, intentando explicar cómo hay una visión de los hechos espaciales desde los dos desposeídos. Si me equivoco, ¿no? Claro, es decir, a mí me ponéis ahora, vamos a hacer una historia de un urbanismo europeo, pero vamos a ver qué historia, una historia aquella que me sirva para entender este continente y para cambiar este continente. Pero claro, tengo que apostar por una historia que me descubra cuáles son las claves para procurar ese cambio, bueno, desde una perspectiva ideológica determinada. Negaron esa universidad laboral
porque era un producto franquista, pero terriblemente franquista, y después, ahora se ve franquista, se dan cuenta, hay universidades ahí, hay un museo de arte. Eso, a eso me refiero. El presente también es tan importante, como soy el primero que lo dice en esta mesa, cómo reflexionamos sobre eso, y para eso necesitamos unos criterios. Ahora también con respecto a la periodización, por supuesto que la periodización siempre depende de los contenidos. ¿Cómo defino yo qué cosa? Para la definición del urbanismo de Alfonso hay muchos argumentos. Mi definición, yo lo considero también marxista, es que el urbanismo, como lo conocemos y como lo practicamos, es la respuesta de la sociedad burguesa que durante el siglo XIX trata de responder frente a la incapacidad de manejar el desarrollo espacial frente a las necesidades de la industrialización y la urbanización con todos sus problemas sociales. Y como tú bien lo presentaste esta mañana, esto siempre asociado a la producción de renta, digamos, a que funcione el mecanismo capitalista, por supuesto que se va cambiando con el tiempo. Y eso es algo que es un producto del siglo XIX, a mi manera de ver, pero que por supuesto, y eso es lo importante en este caso, que el siglo XX presenta otras características. Y de eso se trata. Ahora, en lo posible, vamos a tener trabajos que de manera muy diferente van definiendo el siglo XX, y algunos lo van a periodizar de manera corta, del 18 al 89, algo que desde España es estupendamente comprensible, pero otros tendrán otras periodizaciones. Como por ejemplo uno descubre, cuando habla de la reconstrucción después de la guerra, que lo que decimos en Alemania es que la reconstrucción empieza en 1945, no era encerrado. La reconstrucción empieza en España en 38 bajo Franco, en 38, con la fundación de la Dirección General de las Regiones Devastadas, que se llamaba Dirección General, tenía otro nombre. O sea, uno va descubriendo nuevas periodizaciones, pero eso pasa recién cuando nos enfrentamos a lo concreto en diferentes países. Y en eso, ahí estamos teniendo una apertura bastante. De eso se trata justamente, de que nuevos estudios nos confronten con nuevas periodizaciones, que cada una tiene su sentido, ¿no? Porque tiene, por supuesto, un contenido, nos muestra cambios, nos muestra aspectos esenciales que van cambiando en el curso del tiempo. Conocer el proceso que ustedes hacen, y eso nos lleva inevitablemente
a que desemboque en una determinada historia del urbanismo, probablemente también, pero a más cosas, a muchas más cosas. Depende de la definición del urbanismo. Yo a esto, pero se puede debatir, lo llamaría producción de la ciudad, más bien que el urbanismo. Claro, porque el urbanismo, la historia del urbanismo es lente, por eso lo desarrollaré también un poco esta tarde, pero es una faceta o una forma de mirar un aspecto de la historia de la producción de la ciudad. Poderes públicos, pero ¿por qué poderes públicos? Entonces, yo qué sé, bueno, ya no estamos en el siglo XX, pero las congregaciones religiosas, los aristócratas han hecho urbanismo, o sea, esto es quien, o sea, hay varios niveles, hay varios criterios, público versus privado, la escala a que se planifican las cosas, porque la charola también está planificada, o sea, que decir, a un nivel, obviamente a otra escala, pero la concha, la escala de la concesión, la escala temporal y espacial de la concesión, es un cambio de, yo no sé si es un cambio de naturaleza, no sé si me, o si es un cambio solo de escala, eso se podría discutir al infinito. Yo, por lo que conozco de la historia, no de la producción de ciudades, no, historia del urbanismo, como lo han hecho los arquitectos urbanistas, obviamente es una historia de planeamiento más bien público, pero no solo público, o sea, pero digamos a gran escala con... ¿Formal? No solo formal, pero... Bueno, sobre todo formal, pero quiere decir que deja de lado lo que es esta planificación de la charola, obviamente, ¿no? Pero por eso yo cambiaría palabra, yo no usaría la palabra urbanismo. No sé. Pero además hay un problema en todo esto también, que tú mencionas ahora lo mal a referido antes, el trabajo de investigación sobre las palabras de la ciudad. Trabajar en países distintos, con construcciones de campos semánticos que son distintos en cada país y pretender desarrollar un pensamiento que sea que desborde los límites nacionales, es tratar también un problema clarísimo de lenguaje, o sea, de palabras, de significantes y significados, que es un trabajo para desarrollar. Yo creo que, yo no conozco otro similar, vosotros lo habéis hecho para Francia, pero por ejemplo en España, creo que no está planteado un trabajo con condiciones similares de términos y su evolución, y digamos sus variaciones y matices a lo largo de un periodo. Pero el urbanismo sabe que sí. No, precisamente no. Porque... sale cosas materiales, pero no políticas de procesos legales, digamos, procesuales. Hay un protocolo muy estricto. No, es necesario, evidentemente, trabajar de manera intercultural. Si trabajamos seriamente sobre Europa, la configuración del continente europeo nos obliga, más que cualquier otro, a trabajar de esta manera. Es absolutamente evidente. Y las palabras, o sea, enfocarse sobre las palabras o las transformaciones de cómo los problemas, las cuestiones sociales, etc., se pueden formular, es un método bastante, que es bastante eficaz. Lo que pasa es que no hay que caer en lo que sea un poco de nominalismo, porque hablan de nominalismo que esto existe realmente. Hay que ver un poco lo que quieren decir cuando usan esta palabra u otra. Y entonces, bueno, enseguida, además, yo creo que hay pocos trabajos como esto de Baudelaire, porque es muy peligroso, te metes en un mundo en que todo se mueve. Es un sistema de difracción
generalizarlo y además esto en el espacio y el tiempo. Y, o sea que, bueno, hay que, yo creo que por lo menos, bueno, es lo que has dicho, hemos trabajado sobre, por lo menos nosotros en varios países y ya es una manera de mantener alguna vigilancia sobre, sobre esta dimensión intercultural. Porque no se trata solamente de los métodos del urbanismo, sino de todas las representaciones colectivas que funcionan con el espacio. Y entonces, me parece a mí, yo creo que pero hay que siempre recordarse, ¿no? Porque somos muy metidos en lo nuestro. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala. Me parece que no solo, o sea, no solo hay la definición de lo que es proyecto, o sea, quién iba a ser el proyecto, sino también una cosa importante es que los proyectos que se han entendido siempre como humanismo, pensáis que los humanos, etcétera, etcétera, ellos mismos no es que, para el caso español, no es que las parcelaciones marginales son como problemas colaterales, o sea, no es que queda tan margen en el ensanche, es que el ensanche puede existir porque hay las partes, o sea, todo esto está conectado y para entender, eso también pensaba un poco, o sea, desarrollando esta tarde, pero para mí me parece que para entender la forma en que los poderes públicos, para quedarnos con ellos, han pensado la ciudad, han pensado de actuar sobre la ciudad, esto también se articula y solo se puede entender incorporándolo en un todo que es la ciudad, o sea, en su realidad, ¿eh? Y bueno, eso es lo que quería añadir a esto, pero yo creo que volveremos a este tema central. Bueno, sí, solamente para mí, bueno, sí, una de las orientaciones generales sobre lo que sería un urbanismo europeo, precisamente, no es que es un urbanismo de regulación, sino que de dialéctica entre lo regulado y lo no regulado. Y yo creo que esto es mucho más interesante, plantearlo de esta manera, para los barrios marginales o de urbanización informal, evidentemente, pero también para entender la ciudad capitalista, que puede ser o una ciudad muy regulada de producción, o una ciudad sin regulación. O sea, eso es lo grande. Y yo creo que si tiene un sentido la idea del urbanismo es precisamente regular, sin olvidar que la no regulación existe y que justifica. Y no solo eso, pero que el mero hecho de regular, haciendo reglas, pues haces que hay una parte que no cumple con la regla. Claro. O sea, que hay formas, o sea, eso, todo esto de la urbanización informal existe porque existen normas. Hasta que, o sea, no ha habido tantas charlas o tantas. O sea, este fenómeno no ha tenido una tal presencia. Se muere el edificio, la tesis histórica, porque existe el catálogo. Claro. Evidentemente. Claro. O sea que, no, pero este caso es interesante, el chabolismo de bajo, o sea, en los años 50-60, para mí no es más que lo que pasaba antes. Lo que pasa es que hay ley, bueno, a partir del 56 hay ley del suelo, a partir del 46 hay plan general, entonces hay todo lo que queda fuera, pero estaba, o sea, eso existía ya. Y traslada, echando a este problema a América Latina, donde el 80% de media del territorio de la ciudad es informal. Pero eso es un punto. Entonces, ¿eso se regula o no se regula? Eso es, me parece, un punto fundamental que algunos, muchos urbanistas llaman urbanismo, en realidad es responsable de una parte ínfima de la ciudad. Que es un punto que yo creo que para estudiantes de urbanismo hay que tener en cuenta.
porque pues es un poco duro, pero es eso. Pero por otra parte, justamente por eso es interesante, simplemente es uno de los puntos que ha habido un cambio inmenso y que tenemos que distinguir. Una cosa es que un Estado diga que se construye el litoral o no, es una decisión pública. Y otra cosa es hasta qué punto, con qué fines se hace eso, cómo se emplea, digamos, si un sistema de opresión o no, o de colaboración, de cooperación, de complicidad con intereses privados, capitales o no. En el siglo XX tenemos una inmensa, tenemos grandes diferencias. Hay todo un transcurso que ni siquiera se puede decir en todas partes del mundo, porque también hay, por supuesto, entre cada país hay un cambio con su propia lógica. O sea, pero justamente para afilar nuestros instrumentos analíticos y para acercarnos mejor a la realidad del presente, ver cómo ha ido cambiando eso, la pretensión la resolución de que es algo público o algo privado, eso ha cambiado mucho, pero no hay nada que ver eso, sino que tiene mucho que ver con las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales. Eso es una de las cosas que podemos aprender de la historia del urbanismo del siglo XX, que eso está tan alejado. Yo creo que en esta mesa todos estudiamos durante el siglo XX. Yo nací en el 56, yo soy un producto cerré en el siglo XX, pero yo pienso que no soy el único en esta mesa. O sea, que sigue mucho más presente.